Buenas tardes. El único autógrafo digno de un hombre es aquel que deja escrito con sus obras. Con esta sentencia martiana comienza hoy la revista informativa Enhorabuena, una realización de Teleflorida. Hoy es viernes 15 de mayo de 2015, año 57 de la Revolución. Estos son los titulares. Alcanza Florida condición de destacado en acto provincial de la ANAD. Ratifican dirección de gobierno municipal en Asamblea Constituyente en Florida. Siga con nosotros por esta, la señal que informa a la gente de Florida. La utilidad de la virtud es una práctica martiana que dedicamos siempre en nuestra revista informativa Enhorabuena a enaltecer la obra del ejemplo y el compromiso. En la jornada de este viernes compartimos nuestras vivencias. Que pude ayudar y cooperar con las compañeras argelinas en la reducción de la mortalidad infantil en el país, el cual tenían serios problemas y nosotros con nuestra ayuda y nuestro aporte pudimos lograr nuestros objetivos. Haya Dios que será divino, yo me muero como divino. La producción de alimentos es prioridad para el campesinado cubano. Bajo esa máxima fidelista, los hombres y mujeres del surco en Florida fueron sede del acto por el 17 de mayo, Día del Campesino. Una oportunidad para reconocer a los territorios de Carlos Manuel de Céspedes, Sierra de Cubitas, Najasa, Jimaguayú y los anfitriones floridanos. Todo es posible por la unidad que existe en nuestro municipio y no pensamos este resultado que se quede aquí, sino llevar una sede el 7 de mayo para el próximo año con mayores resultados. Esto nos compromete aún más a seguir produciendo, seguir comprometidos con las producciones de sustitución de importación, la producción de leche, de frijol, comprometidos con los frutales para el territorio y seguir avanzando. Y seguir impulsando los resultados, no solo de Jimabayú, sino el apoyo también a la provincia de Camagüey, principalmente la leche, que es el objeto fundamental del sector campesino del municipio de Jimabayú. El reto es grande porque nos compromete a seguir trabajando, a seguir elevando la calidad de lo que nosotros producimos y todo lo relacionado con la organización propia a partir de los resultados que hemos tenido en este año. La festividad por el Día del Campesino en Camagüey fue pretexto para ratificar producción y diversidad alimentaria de quienes con sus manos saben sacar el mejor provecho a la tierra. Vamos camino al Congreso con nuevos bríos y con deseo de cumplir todas las tareas que nos ha encomendado la Revolución, el gobierno y el partido de la provincia a nivel de país. Se consolidan los territorios de Sierra de Cubitas, Céspedes, Najasa, Jimaguayú y Florida como los que más avanzan en el sector cooperativo y campesino en la fraterna emulación por el 17 de mayo en la Tierra del Mayor. Me inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarle honor. Yo aquí llevo ya 16 años, bueno, me siento bien con mis animales, ojinegro y azabache. Al negro, al azabache lo mando para cualquiera de los lados, él lo mismo mira para que traque, para revés, que este sí es el mejor. Un buen bellero, tener buena disciplina y cumplir con las normas que se le ponen a uno. Llevo aquí de boyero 16 años. Me gusta el trabajo este. Bueno, yo con los mis bueyes, por la mañana yo con el yugo, vengo hasta las 10 y media, le doy comida hasta las 12, le doy agua y a las 2 vuelvo otra vez a empezar, hasta las 4 y media. Bueno, yo pienso que con el ritmo que llevamos, salgamos adelante. Y siempre para adelante y para adelante. Y precisamente los lineamientos que estamos discutiendo marcan el inicio del camino de la rectificación y la necesaria actualización de nuestro modelo económico socialista.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al segmento cultural Enhorabuena. La Disco Azúcar en Florida fue escenario de una gala cultural para el deleite de los delegados y el pueblo floridano en general. A la cita se presentó lo mejor del arte local con la presencia de altos dirigentes gubernamentales del territorio. Cuarteto con Cuerdas en Florida es una nueva opción para el ámbito cultural de los floridanos. El proyecto surge cuando el acto de educación nos dieron la encomienda de preparar algo novedoso para presentar ese día ahí, y entonces nos ocurrió hacer un cuarteto de guitarra, que eso nunca lo habíamos hecho aquí en Florida, y entonces de ahí ya surgió el cuarteto y se ha mantenido hasta ahora. Y hasta aquí el segmento cultural. Yo soy Ailén Vargas Abella y los invito a encontrarnos la próxima semana. Enhorabuena. En el 76 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, el 53 del Congreso Constituyente del Sindicato Nacional de la Administración Pública y el 95 natalicio de Faustino Pérez Hernández, mártir de los trabajadores de comunales, sesionó la primera conferencia del Sindicato de la Administración Pública en Florida. Agradecerle a los trabajadores por toda la confianza que han depositado en mí y decirle que nos proponemos nuevas proyecciones de trabajo y el reto que nos toca es cumplir y velar porque todos los trabajadores estén sindicalizados y afiliados a nuestro sindicato. Con el objetivo de proponer acciones concretas para lograr resultados superiores en la nueva etapa de trabajo, sesionó la primera conferencia municipal de la administración pública en Florida. Vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba. La rúbrica del juramento y al recibir los sellos acreditativos quedó constituida la Asamblea Municipal del Poder Popular en Florida, correspondiente al 16º periodo de mandatos, en ceremonia solemne, con la presencia de Rumney Díaz Duro, primer secretario del partido en el territorio, entre otras personalidades locales y de la provincia. En cumplimiento de lo legislado en el artículo 126 de la Ley 72, Ley Electoral, los 82 delegados presentes ratificaron por el voto secreto a Beatriz Rodríguez Fernández como presidente. En tanto, para el cargo de vicepresidente fue ratificado Ibrahim Torres Piñeiro. Marilín Becerra, la presidenta de la Comisión Electoral Municipal en Florida, reconoció durante la jornada el desempeño de todos aquellos que trabajaron en la realización de los comicios locales de acuerdo con lo legislado para elegir a los representantes más capaces. En esta cita se reconocieron de manera novedosa a los delegados más experimentados y otros jóvenes por la labor en el gobierno local. En las palabras de Beatriz Rodríguez, al dirigirse al máximo órgano de gobierno en Florida, dijo a los presentes palabras de gratitud y el fiel compromiso de no defraudar la confianza depositada por los delegados floridanos y los exhortó a participar de manera activa en la gestión del gobierno local. En nombre de todos los delegados, le aseguramos a la dirección del partido y a nuestro querido pueblo que continuaremos aprendiendo, trabajaremos sin descanso, todos unidos, avanzando y conquistando cada día los resultados para Florida que el pueblo se merece y espera de nosotros. En las palabras de Rumney Díaz Duro, primer secretario del partido en Florida, felicitó a la dirección gubernamental ratificada y los convocó a un trabajo de calidad, siempre con la máxima de respeto al pueblo. Y empezar la seguridad de que vamos a continuar contando con ellos como hasta ahora, pues han dado muestra de confianza. Ratificada en Florida la dirección gubernamental con Beatriz Rodríguez Fernández como presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio e Ibrahim Torres Piñeiro como vicepresidente. Vengo de donde el sol calienta la tierra y allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, dándole aquel bolero. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. La utilidad de la virtud es una prédica martiana que dedicamos siempre en nuestra revista informativa Enhorabuena a enaltecer la obra del ejemplo y el compromiso.
Yo me llamo Omega González Riverón, comencé en el año 75 como enfermera pediatra. Actualmente me encuentro laborando en el servicio de neonatología hace 40 años. En el borde del camino hay una silla. Bueno, para hablar de la compañera Omega, le puedo decir que es una compañera intachable. Lleva muchos años aquí en el hospital. Como jefa de sala siempre se ha manifestado de una forma incondicional, una magnífica compañera, exigente en su puesto de trabajo, muy buena, humanitaria, con muy buenas relaciones humanas aquí en el hospital. Es una excelente trabajadora, lleva muchísimos años trabajando aquí en el hospital y apoya el programa en cuanto a los indicadores que exhibe el hospital, cero mortalidad infantil y cero mortalidad materna tenemos en este año. Para mí, ser enfermera representa tener muchos valores, ayudar a las personas, poder tener relaciones, curar los enfermos y en sí dar todo lo mejor de mí. En la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra. El hospital para mí ha sido una gran importancia porque parte de mi vida lo he dedicado a él, ya que llevo 40 años de trabajo en él y en el cual me encuentro laborando con mis mejores esfuerzos y dando lo mejor que pueda dar cada día. Tuve la oportunidad de cumplir misión internacionalista en el país hermano argelino, el cual fue una experiencia muy importante para mí porque pude ayudar y cooperar con las compañeras argelinas en la reducción de la mortalidad infantil en el país, el cual tenían serios problemas y nosotros con nuestra ayuda y nuestro aporte pudimos lograr nuestros objetivos. Pudiera aconsejarle que tuvieran mejores valores, que se entreguen, que den lo mejor de sí para ayudar a los necesitados. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo. La gloria y el triunfo no son más que un estímulo al cumplimiento del deber. Con esta prédica martiana llegamos al final de nuestra revista informativa Enhorabuena, una realización de Teleflorida. A nombre del colectivo realizador se despide este amigo de siempre, Edel Quintana Lugo, quien les reitera las buenas tardes y les espera dentro de 7 días para juntos compartir Enhorabuena. Como bien dijera nuestro apóstol, del Camagüey lo mejor y con todo empuje. Adelante Florida, con nuestros propios esfuerzos, que el pueblo que funda con la virtud útil de sus hijos es invencible. Buenas tardes. Camino a tus calles desde mi corazón.